Saludos. Y Konichiwa, Vengadores y Vengadoras. Y bienvenidos una vez más a este su canal, Badassium Geek. Agradecemos su fiel sintonía y apoyo a este su canal de la cultura pop. Este que les habla, Rafital PR. Y Picani. Y hoy nos sentimos súper happy por tenerlos a ustedes aquí en Badassium Geek. Pero recuerden de apoyarnos en todas nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla. Suscribirse, compartir con todos sus amigos y familiares. Y si desean contactarnos para entrevistas o recibir información, escríbanos a nuestro correo electrónico. También pueden seguirme en mis redes personales como Picaní para más noticias. Y no se olviden que en nuestra plataforma de YouTube, dale a la campanita de notificaciones para que te puedan llegar todos nuestros videos al momento. Eso es así, Picaní. Así que vamos a estar hablando sobre un tema muy en especial, muy entretenido y muy conocido por muchos fans de toda Latinoamérica, el mundo entero Sí, y de generaciones. así mismo, un anime que marcó nuestra infancia. Pero, ¿Y Picaní. de qué vamos a estar hablando esta noche, Javi? Así no es, vengadores y vengadoras. Hoy vamos a estar hablando de el debate de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Si desean comunicarse y hacer sus preguntas, contar anécdotas o enviar saludos, comuníquense a nuestro Skype de Badassium Geek. Así no es, Badassium Geek por Skype. Y tu llamada puede salir al aire en vivo. Así que, Picanic, dicho esto, vamos a ir presentando a los invitados de la noche de hoy que están ahí esperando, están ansiosos para comenzar la noche de hoy del tema de Dragon Ball. Así que vamos a empezar desde México. Vamos a empezar desde México con Pablo Garcini de Saludos, Geek Blue Pablo. Review. Saludos, Pablo. Bienvenido a Badassium Geek. ¿Qué onda, geekeros? ¿Cómo están? Así, muchas gracias por invitarme otra vez a Badassium Geek, a hablar de uno de los temas que más me gusta, que es el anime de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super ahora. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros una vez más y compartir toda tu colección, sabiduría y todo lo que tenga que ver con el mundo de Dragon Ball. Y como si fuera poco, también tenemos de invitada especial nuevamente en nuestro programa de Badassium Geek a, dicen, la Lady Sif de Costa Rica, la mujer que sabe mucho de todo el mundo geek en Costa Rica. Y nada más y nada menos, estamos hablando de nuestra amiga desde Marvel Club CR y obviamente de su canal propio, Café Geek CR. Qué rico es tomar un café a esta hora, un expresito calientito, rico. Señores y Capuchino. señores, capuchino, latte, lo que quieran ustedes. Señores y señores, vengadores y vengadoras, con ustedes desde Costa Rica, Daniela Solano de Café Geek CR. Saludos, Daniela. Hola, hola. Yo con esa presentación me quedé pensando yo a quién estarán presentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar por acá nuevamente. Y bueno, con esa introducción yo estaba ya yo estaba cantando la pieza de Dragon Ball. Es inevitable. Y aquí súper feliz hablando de uno de mis animes favoritos. Sí, Moe, Daniel, Bueno. aquí vamos a pasarla de lo lindo, vamos a pasarla peposo en este programa fin de temporada en Bajación Geek. Pero eso no es todo, venga, venga, ahora tenemos a otro quinto panelista de la noche de hoy. Y Así también mismo es. proviene de Costa Rica, es del canal Geeks 506. Y damos la bienvenida a nuestro canal por primera vez al joven Oldemar Valverde. Saludos, Oldemar, y bienvenido Saludos, a Aldemar, Badassium Geek. bienvenido. Hola, hola, hola. A mí lo que más me llegó fue que dijeran al joven Oldemar Valverde. Eso sí me llegó profundamente que me llamaran joven. Tenía ratos que no me decían así. No, un gusto estar con ustedes, de verdad. Gracias por la invitación. Y pues, de hablar un poquito de lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Lo que es Dragon Ball y Dragon Ball Z, el Super, todo lo que tenga que ver con este mundo. Así que empecemos con la discusión, con el debate y en todo lo que podamos aportar. ¿Están ready o no están ready para este gran debate?
Totalmente, totalmente. Vamos para el mambo. Nada, vengadores, vengadoras, magnífico lo que tenemos hoy en el programa preparado. Así que vamos a comenzar con lo que se trata en la noche de hoy, que es de Dragon Ball. Así que, venga, vengadora, el tema de este episodio de hoy de Bazooki se trata de algo súper peposo que se remota desde hace 37 años en Japón, donde su escritor y creador Akira Toriyama dio a conocer en la revista Shonen Jump un manga titulado Dragon Ball, una historia basada en la ficción de las aventuras de Goku, un guerrero Saiyajin cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a toda la humanidad. Conforme transcurre la trama, conoce a otros personajes, le ayudan a este en su propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que, al ser reunidas, invocan a un dragón que concede deseos. En varias ocasiones resultan útiles tanto para Goku y sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por algunos seres malignos. Donde luego, en 1986, la empresa Toei Animation estrenó esta historia en anime hasta la época actual. ¿De lo que hablamos? Pues eso es lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy en Balasium Geek. Picanit, yo creo que vamos a estar hablando de un tema bastante abarcador y con mucha información, así que tenemos a todos estos panelistas en la noche de hoy, como Pablo desde México y desde Costa Rica, a Daniela y Oldemar, que son fans, además de que saben mucho, son fans de la serie desde mucho tiempo. Nos da mucho regocijo de que estén aquí con nosotros. Así que nada, chicos, ¿estamos listos? Listos. Listísimos. ¿Listos? Ready, 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 born ready. Vamos aquí a saludar unos saluditos por aquí. Dice Marcela Quesada, saludos a Odel y la otra mitad de Retro Geek. Ese es mi otro canal, exactamente. Ese es el canal que tengo con Marce. Un saludo, Marce. Retro Geek, un canal que pueden visitar en YouTube. Pues ya lo saben, vengadores y vengadoras, vayan a visitar la página de Retro Geek, que eso está en donde, Oldemar, en YouTube. En YouTube me pueden encontrar. Chévere, pues ya lo saben, vayan y suscríbanse. Chévere. Para que den apoyo ya a lo este noté, canal. Para cuando me llegue a la internet, buscarlo rapidito. Bueno, chicos, vamos a ir comenzando con el programa y vamos a estar hablando de muchas cosas, pero vamos a estar hablando primeramente con lo que es lo bueno, lo malo, curiosidades y sagas favoritas de lo que fue Dragon Ball Z. Así que vamos a ir comenzando con Oldemar, porque sé que él tiene el tiempo un poquitadito y queremos que él albargue lo suficiente. Así que, Oldemar, comenzando con esto, ¿qué fue para ti Dragon Ball Z en lo bueno que tú puedas recordar y puedas compartir con nosotros hoy en Base un Geek? Creo que una de las cosas buenas que tiene Dragon Ball Z, y es por la cual todos lo recordamos, es que Dragon Ball vino a abrir un espacio para lo que es el anime. Bueno, tal vez para nosotros recordemos Dragon Ball no como un anime, sino más bien lo recordamos como dibujos animados, ¿verdad? Que veíamos, como decía Picanita al principio, en nuestra infancia, ¿verdad? Lo veíamos como dibujos animados y eso abrió la brecha junto con otros animes de lo que es el anime en esta zona, en este lado del mundo, ¿verdad? Creo que uno de los puntos fuertes de Dragon Ball fue mostrarnos ese tipo de peleas, esas batallas increíbles y ese esfuerzo que tenían con los amigos, ¿verdad? No me voy a dar por vencido porque tengo amigos que salvar, tengo familia que cuidar, tengo gente, entonces nos enseñó esa parte de la pelea y por supuesto, ¿verdad? Lo que son las grandes animaciones, los grandes escenarios, salir del planeta para luchar contra otros, porque ya en Dragon Ball Z es cuando salen al universo y nos amplían la mente totalmente de ver otros villanos, ya no solo los terrícolas, sino ver grandes villanos como Freezer, grandes villanos como Cell, ver grandes villanos como Majin Buu. Eso fue increíble en Dragon Ball Z. Una de las cosas, uno de los puntos fuertes de Dragon Ball Z es esa parte donde amplían el mundo y nos sacan totalmente para ver una nueva perspectiva totalmente distinta. Excelente, Oldemar. Antes de seguir, tenemos un mensaje de alguien muy especial, así que
Ya reunimos todas las esferas del dragón. Así que este programa va a ser gracias a él. Así que, Shenron, donde estés, donde quiera que estés, por favor, concédenos el deseo de dar un mejor programa en la noche de hoy aquí en Palacio Geek. Así que, Shenron, por favor, te Mi pedimos deseo, avanza, con tráeme la muchas internet ganas. de vuelta. Shenron. Devuélveme la internet. Dani, cuéntanos para ti qué fue lo bueno que te trajo Dragon Ball en tu vida. Muchos, bueno, es que yo veo Dragon Ball y son muchos recuerdos de pequeñitos. De hecho, como dice Olde, uno empezó a ver Dragon Ball sin saber qué es el anime. Uno fue el primer anime que uno vio y ni siquiera uno sabía que era el anime. Entonces, muchos recuerdos de cuando éramos niños y también coincido también muchísimo con Olde en eso de todos los valores, aunque usted no lo crea, los valores que nos trajo Dragon Ball, que es el de luchar, ser muy, muy luchadores, luchar por nuestros sueños y también la unión tanto de amigos como, como la unión familiar. Entonces, Dragon Ball significa muchísimo y como les decía al principio, incluso cuando uno escucha el opening es inevitable estar cantando. Entonces, sí, Dragon Ball significa muchísimas cosas. Así es. Pablo, cuéntanos para ti qué fue Dragon Ball en tu vida, qué fue lo que más marcó durante todo este tiempo. Dragon Ball de verdad es una de las series más influyentes. En Latinoamérica, en Estados Unidos, en Japón, realmente fue un fenómeno a nivel mundial. No lo considero como uno de los primeros exponentes de anime en Latinoamérica, porque realmente teníamos muchas, muchas caricaturas, nada más no sabíamos que se llamaban así, ¿no? O sea, teníamos Mazinger Z, teníamos Los Caballeros del Zodíaco, teníamos Heidi, teníamos Gigi, Sandy Bell, Candy Candy, o sea. Realmente creo que sí teníamos como muchos ejemplos de ese tipo de caricaturas japonesas, pero realmente esto lo llevó al siguiente nivel porque lo popularizó de una forma exponencial, ¿no? La verdad es que algo que fue muy, muy pionero Dragon Ball era su forma de animar, ¿no? O sea, realmente no eran animaciones muy complicadas, de hecho, de repente vemos pues la forma en la que tiemblan los rostros, la forma en la que están haciendo un poder y es algo que es continuo y de repente, por ejemplo, para los chavitos era algo muy interesante porque eran dibujos que no eran tan complicados de hacer. Entonces, a comparación de los dibujos americanos, realmente uno sí podía empezar a dibujar y aprender a dibujar con los mangas japoneses. No, de verdad que es algo extraordinario lo que nos dejó Dragon Ball y que nos sigue dejando, porque obviamente esto lleva desde 36 años, tanto en manga como en forma televisiva, pero ha marcado la vida de muchos, tanto de generaciones de antes y generaciones de ahora. Pero, Piquení, cuéntanos para ti, ¿qué fue lo bueno que te dejó Dragon Ball en todo lo que llevas conociéndolo? Mira, yo estoy de acuerdo, como dice Dani, como dice Older, se me hace difícil un poquito el nombre, Older y Pablo, eso marcó mucho nuestra infancia y nuestra adolescencia, trajo muchos valores de unirse, luchar por los sueños de uno. Podíamos ver los jóvenes imitando los personajes a los jóvenes y a los niños y empezaban, Kamehameha, Kamehameha, eso es lo más que les fascinaba a las personas imitar. Tremendo show. Tremenda animación. La gente, como no conocía la animación, pues pensaban que eran unas caricaturas que venían de Estados Unidos o de otro país, pero no se imaginaban que fuera de Japón. Esos japoneses son unos monstruos haciendo animes. ¿Y tú? ¿Qué nos dices? ¿Cómo te marcó en tu vida? Así, Picani, pues Dragon Ball para mí marcó muchísimo, o sea, en cuestión de lo que es la disciplina, la perseverancia, el luchar por algo en lo que tú crees, no dejar que el mal venza sobre el bien. O sea, fueron tantas cosas y en cuestión de la historia, la animación, la trama de la serie, tanto en anime como en manga. Obviamente espectacular, algo sin expresión para poder explicar todo lo que conlleva Dragon Ball. Obviamente Dragon Ball yo empecé a verla desde los comienzos del 2000, para esa fecha, y obviamente fue desde la saga de Vegeta, los Saiyajin, la saga después de Namekusei,
saga Frieza o Freezer, en versión latina. Después vino la saga de los androides, la saga de Cell, Majin Buu, y pues seguimos con lo de GT, Kai, y lo que estamos ahora, la saga Super. Obviamente fue algo que me ha impactado, obviamente un personaje en especial, que pronto voy a estar hablando de él, que nada más y nada menos que Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Un personaje, veo que Dani también es del clan de los Saiyajin. Sin Vegeta. Sin Vegeta. Eso es bueno. Que por cierto, Vegeta no es Dragon Ball. Te voy a contar una anécdota pronto que vivimos Picanillo hace años, pero en el recurso pues, no vas a saber de ello. Pero obviamente Vegeta ha tenido un protagonismo espectacular y una evolución dentro del mismo, porque obviamente lo conocimos como alguien calculador, nefasto, villano, para decirlo todo. Y obviamente la historia lo cambió y ahora mismo es uno de los Saiyajines más respetados. Pero nada, venga, venga, ahora vamos ahora a preguntar a los panelistas. Oldemar, para ti, los momentos buenos de la serie, ¿cuáles fueron tus favoritos dentro de Dragon Ball Z? ¿Qué? ¿Puedo decir toda la serie? ¿Puedo decir desde el capítulo 1? Lo más que te marcó, lo más que te emocionó de la serie, y en breve resumen, yo sé que toda la saga estuvo buenísima, claro, pero claro. De toda la saga, ¿cuál fue lo más que te encantó? Claro, es que sacar un momento en específico es muy difícil, pero creo que momentos que me marcaron a mí y marcaron a mucha gente también, fue justo ese instante en que Goku se transforma en Super Saiyajin por primera vez. O sea, ver a ese guerrero legendario, porque uno decía, wow, una batalla contra Freezer, que es un villano poderoso, que es el emperador del mal, ¿cómo lo van a vencer? Que el mismísimo Rey Vegeta, ¿verdad? Que precisamente hablando de Vegeta, el orgulloso Rey Vegeta se está enfrentando y le tiene miedo a Freezer, ¿cómo van a hacer? Y ver a Goku en esa seguridad, en ese apogeo de su poder, sacando lo máximo de sí para transformarse en el guerrero legendario, creo que fue un momento que para mí me marcó. Y si podemos hablar de otro momento también, es en la saga Majin Buu, cuando Vegeta reconoce que Goku es superior, cuando no le queda otra que decir, Goku, lo ponemos todo en tus manos. Es un momento en que se le eriza a uno, se le pone la piel chinita, ¿verdad? Como dicen, ver al mismísimo Rey Vegeta diciendo, Goku, te toca. Una vez más, ¿verdad? Una vez más. A mí quedó muy profundamente marcado. Es impresionante. Pablo, para ti, ¿cuál fue los momentos mejores que tú recuerdas, que tú dijiste, wow, esto está chido, esto está peposo, esto está brutal? Dime, cuéntalo. La verdad es que coincido ahí con Olden, porque la verdad es que aquí en Latinoamérica, o al menos en México, empezaban a pasar la serie, y justo cuando ya estábamos a punto de ver que se iba a transformar, la paraban, se regresaba la serie al inicio, y entonces volvíamos a ver cómo llegaba Raditz a la tierra, ¿no? Entonces, definitivamente sí lo hicieron muy bien. El hecho de lo que accionó que Goku se transformara, la pérdida de su amigo, eso es así algo tremendo, así nada más. Y ver cómo se enoja de repente Goku y ahora sí dice, Gohan, vete a la nave porque ya le voy a partir el queso a este señor, ¿no? O sea, es buenísimo. La verdad es casi una de las escenas insuperables de Dragon Ball. Y otra que recuerdo tremendamente fue justo cuando Gohan está a punto de que está peleando con Cell, y cuando le pisan la cabeza al androide 16... Y ahí lo perdimos completamente. O sea, la verdad es que es una de las escenas más épicas que nos ha regalado Dragon Ball. Esa escena de cuando se convirtió en Super Saiyan 2, wow, eso fue algo para pelo, algo sin duda, sí, de verdad que algo extraordinario, ¿verdad? Pero para ti, Dani, cuéntanos, ¿cuál fue para ti de los mejores momentos que tú puedas recordar y sepas de la saga Dragon Ball Z? Yo creo que coincido con ellos en esas
3 horas 10 minutos que duró la batalla contra Freezer, ese momento donde se convierte en Super Saiyajin Goku. Es el momento más esperado por todos desde que aparece Raditz, que es el Super Saiyajin, que es el Super Saiyajin, hasta ver a Goku cuando se convierte. Ah, Dani, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que lo que dijo Freezer fue todos cinco minutos para que esta planeta explote y yo te haga polvo. Y es la batalla más larga del anime en general. 3 horas 10 minutos es lo que duran esos 5 minutos. Y otro momento que me encanta es cuando Vegeta, en la saga de Cell, cuando Vegeta reconoce a Trunks como su hijo, cuando ya siente todo el dolor, cuando siente que va a perder a Trunks, esa parte es de llorar definitivamente. Aquí Andrés Solano, hermano de Dani, nos cuenta, el doblaje latinoamericano es en la escena de Gohan cuando se transforma en Super Saiyan 2, es épico. Obviamente esa escena es extraordinaria, Andrés. Muchos la recuerdan, especialmente en Latinoamérica, porque, y esto respetando a los compañeros, colegas allá en España, pero obviamente el que vaya a ver ese mismo episodio en castellano, ese famoso grito, bueno, ya Pablo sabe de lo que estoy hablando. Es algo que, bueno, el que quiera saber, que quiera enterarse, que vaya y busque en YouTube que está esa escena. No vamos a decir mucho, pero preferimos mejor la versión de Laura Flores. Laura Flores, si nos estás viendo, gracias. Gracias por darnos ese fantástico grito. Ese fantástico grito de guerra que marcó a mucho y de verdad que fue extraordinario. Picarín, cuéntanos, para ti, ¿qué fue el mejor momento que viviste en tu vida en la serie? Bueno, aparte de Goku transformarse en Super Saiyajin, también cuando Vegeta se transforma en Super Saiyajin, pero también voy a ir un poquito más atrás, cuando Goku aprende a hacer el Kamehameha. A mí me gustó esa escena. Que se aprendió ese super ataque poderoso para poder derrotar a su enemigo. Tremenda, tremenda, tremenda escena que me encantó. Que pasó mucho trabajo para aprendérselo, pero él ahí llamando el poder de la naturaleza para poder hacer ese ataque súper espectacular, súper peposo, súper kawaii. Y Rafi, tú, ¿qué me dices tú? Explicaré cómo puedo empezar. Para mí hubieron muchas escenas. Muchos momentos épicos, extraordinarios, peposos, que me gustaron dentro de la saga. Pero uno de los momentos que para mí me marcó mucho fue la saga Freezer. La pelea épica entre Kakaroto y Freezer, de verdad que, como dijo Dani, súper larga, porque duró como casi dos o tres semanas, hasta que el mismo Freezer se autodestruyó. Y obviamente fue una de las peleas más épicas para mí. Otra escena épica para mí fue cuando Piccolo se enfrentó contra Freezer en Namekusei. De verdad que esa escena a mí me gustó, esa batalla entre él y Freezer. Su segunda transformación, de verdad que fue espectacular, única. Y obviamente la pelea también entre Piccolo contra Android 17. ¡Wow! ¡Qué batalla! ¡Qué pelea, Pandora! Eso fue una pelea extraordinaria. No sé qué opinan ustedes, pero para mí fue una de las mejores peleas que tuvo Piccolo en la serie. Obviamente, como dijo Dani, y como sabe también, yo soy fan de Vegeta, y obviamente el momento más épico para mí, donde Vegeta se evolucionó, cambió, o sea, dejó todo atrás para un sentido común, y fue el sacrificio que él hizo para salvar a la tierra de Majin Buu. Ese momento que él explota junto con Majin Buu, y obviamente cuando sale la escena del narrador más descanse, que de verdad que cuando menciona a Budejo, aparece un destello, y aquí muere Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Alguien sumamente orgulloso. De verdad que fue una escena súper épica, me encantó.
Y obviamente, pues la escena de Gohan, cuando se convierte en Super Saiyan 2, de verdad que cada vez que la veo me hago sentir como si yo fuera él, me confío mismo Gohan, aunque me quede yo sin voz, pero de verdad que es para pedo esa escena. Pero para mí fueron de las escenas súper nítidas dentro de la serie. Ahora, chicos, vamos a comentar de lo que fue lo malo que ustedes piensan de lo que fue dentro de la serie de Dragon Ball Z. Y vamos a comenzar con Older. Older, cuéntanos, para ti, ¿qué fue lo que tú piensas para ti que fue lo malo? Qué difícil hablar de lo malo de una serie que uno ama tantísimo, pero aún así creo que una de las cosas malas que tiene Dragon Ball Z es ese power up, ese aumento de poder que tiene Goku, ¿verdad? Al igual que Vegeta lo sigue muy de cerca, pero que deja totalmente por fuera a otros guerreros Z. A mí, por ejemplo, mi personaje favorito es Piccolo y también Tenshinhan Han. Entonces, ver cómo estos se van viendo rezagados realmente me hace falta como más protagonismo de ellos, ¿verdad? Que puedan hacer un protagonismo mayor dentro de la serie y que puedan ser parte de esto, claro. Vemos momentos impresionantes, ¿verdad? Como lo mencionabas vos, de Picoro peleando con el androide 17 o el mismo Tenshinhan Han deteniendo a Cell para darle tiempo a los demás de huir. Pero eso de que dejen de rezagado a otros peleadores y que el aumento de poder sea tan enorme y la diferencia sea tan abismal entre Goku y otros guerreros Z, creo que es uno de los puntos débiles que tiene la serie. Excelente, de verdad que buen punto de que nos traes. Así que ya escucharon, venga, Vengadora. Cuéntanos entonces, Dani, para ti, ¿qué fue lo malo que tuvo la serie Z en tu conocimiento? Nada, ¿eh? Vieron que no se me viene nada a la mente, algo que a mí no me haya gustado, vieran que no. Tal vez el abuelito Gohan solo sale un ratito en Dragon Ball. No nos hagas Pero, llorar, Dani. ay, ese es mi momento favorito de Dragon Ball. No, vieran que curioso porque no. Bueno, tal vez lo que pone por ahí mi hermano Dragon Ball Z Kai, pero digamos que eso no Ah, no, existe. pero eso Eso no existe. existe. Entonces, Nadie lo vio. no, bueno, tal vez coincido, no, nunca había pensado en eso, en lo que comenta Olde, de que deja rezagados a los demás Guerrero Z, pero y también hay que recordar que son humanos, mientras que los demás, mientras que Goku y son Saiyajines, son extraterrestres. Entonces, Daisy, si la serie va a seguir por mucho tiempo, los personajes tienen que ir evolucionando. Entonces, creo que por los demás, los guerreros Z, por ser humanos, sí llegan a un tope, mientras que Goku y los demás, que son Saiyajin, pues ahí siguen. Entonces, bueno, así algo que yo piense algo malo de la serie, no, vieran que no se me viene nada a la mente, ya tendría que ponerme a pensar mucho. Y Picarín, cuéntanos para ti, ¿cuál fue lo malo que tú recuerdes de la saga Dragon Ball Z? Ah, no, a pesar de que sea muy, 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 muy largo, porque no me gusta ver muchos episodios muy largos, porque después me quedo esperando como para el final, ¿para cuándo el final? ¿Para cuándo el final? Lo que no me gusta es que, ok, cuando me enfermaron a Goku del corazón, ¿por qué lo enfermaron del corazón? Como si se fuera a morir para siempre. Cuando tienen la esfera del dragón para revivirlo otra vez y para curarlo, se enfermó. Busquen las esferas del dragón, cúrenlo ya. Ay, no le encuentro la lógica en esa parte. También, como dice Jerónimo, que no le dieron mucho énfasis a otros de los personajes de la serie, sino que hubieran dado énfasis, pero que quedara todo intercalado. Hubiera más participación, más protagonismo y todo eso. Y tampoco me gusta que me dejen en suspensión, la que empieza, la primera pelea. Ya, dejan así el puño, el primer puño en el aire para el próximo capítulo. Uno se queda, coño, déjame ver el puño, déjame ver el puño, déjame ver el puño, déjame ver el puño. O sea, que uno tiene que pelear, uno tiene que pelear yo, avancen, avancen. Quiero ver el Dex enemigo. Cuando me dejan así en suspenso, no me gusta mucho. Happy.
¿Y qué fue lo peor para ti de Dragon Ball? Lo malo, yo creo que Pablo va a estar conmigo en esta, y fueron las incongruencias en el libreto. Un ejemplo, cuando en la saga Freezer mencionan mucho de que, que Vegeta mató a los amigos de Kakaroto, digo, pero es que Vegeta no mató a nadie. Yamcha murió a mano de un Saiyaman. Chaozu murió sacrificándose. Tenshinhan murió por un ataque del corazón, por tanta fuerza que usaba un poder. Y Piccolo murió sacrificándose, protegiendo a Gohan. Y todo fue casi indirectamente por mano de Nappa, no de Vegeta. Entonces, ¿por qué se enfocan tanto en de mencionar en casi todas las sagas de Dragon Ball? De que Vegeta mató a los amigos de Goku, que Vegeta mató a los amigos de Goku, pero es que Vegeta no hizo nada. Vegeta estaba destinado a no tocar, a no hacer nada y portarse mal, nada más. Pero de matar, no. Al único que mató fue al secuaz de Freezer en Namekusei y al otro secuaz de Babidi en la saga de Majin Buu. Más nada, nada más. Pero. Y otra cosa que yo no me gustó de la saga fueron los rellenos, los dichosos rellenos, que si vuelvan en un sitio por acá, o un sapo, De los side stories. estaba esta otra muchacha, la que cambia de personalidad cuando estornuda, Launch. Launch, señor, no le encontré lógica a todos esos rellenos. Pero fueron cosas que, pues, para alargar la serie, para hacerla un poquito más interesante, pero para mí yo me quedo con las peleas. Tú me cortas todo eso relleno, deja las peleas y yo estoy feliz. Pero para mí eso fue lo malo que tuvo la serie Z, en lo que tú me puedes contar. Pero Pablo, ahora sí, menciona tú entonces qué fue para ti lo malo de la saga Z. Pues bueno, Rafi, yo creo que hasta me leíste un poquito el pensamiento en cuanto a los rellenos, ¿no? Porque teníamos toda una saga con unos niños del espacio que son como unos niños perdidos, y de repente los capítulos donde se está curando Goku porque ya terminó la pelea y todo eso, luego cuando se lo lleva de compra a su esposa, eso como que no me gustaba tanto, y algo que definitivamente no me gustó es, por ejemplo, todo lo de la saga de Saiyaman. O sea, se me hacía como una historia muy sosa. La verdad es que es algo que no me gustó tanto. Y otra cosa que no me gustó, que bueno, no es tanto de Dragon Ball Z, pero sí de Dragon Ball Z, las películas, es que todas seguían como la misma fórmula, ¿no? O sea, realmente, en vez de utilizar las películas como una manera de expandir la historia y contar algo más, como que todas eran como muy formulaicas, ¿no? O sea, aparecía un villano de quién sabe dónde. Después todos le tenían que pasar su poder a Goku y después ya se solucionaba las cosas, ¿no? Pero hubo algunas que sí estuvieron muy buenas, pero si de algo pecó Dragon Ball Z es que de repente estiraba las cosas de más. Sí, muy bien, Pablo. Eso es otro detalle que quiero mencionar, que tú lo recalcaste aquí, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en lo mismo. Lo malo que tuvo también la serie, y eso no se puede perdonar, fue el bajón que le dieron a Gohan en la saga Majin Buu. O sea, ese Gohan que vimos tan majestuoso en la saga Cell, a verlo en esto, que si ya no peleaba, estudiaba. Después se puso como que se gran Saiyaman, que si esto y aquello, ¿qué es esto? Y pues trataron de subirlo con la versión Gohan místico, que se veía nice, se veía brutal, pero no es el Gohan que yo vi en la saga Cell. No sé Yo qué opinión tengan ustedes, pero cuéntanos, Oler. creo que todos queríamos ver al Gohan que sale en la película de los androides del futuro alterno. Ese Gohan sin brazo, con la cara marcada, que daba todo por lo que estaba peleando, era el Gohan que queríamos ver en la saga Majin Buu, que el Correcto. mismísimo Vegeta se lo dijo, ¿verdad? Vegeta se lo dijo, has perdido nivel, no tienes el mismo poder que tenías en la cuando peleaste contra Cell, insecto, se lo dice, ¿verdad? Eres un insecto. Sí, ese era el Gohan que queríamos ver, el de la saga, el de la película de los androides. Ese Gohan definitivamente tenían que tenerlo ahí. Es una lástima. A mí no me hace gracia Gohan, perdón. Gracias por Es uno de los participar hoy, personajes Yanni. que
que la verdad no me llaman mucho la atención y me parece sí bastante ridículo el Gran Saiyaman. Pero ¿saben qué se me ocurrió? Algo que no me gusta de Dragon Ball. Los títulos son un spoiler. Los títulos de cada episodio son un spoiler. Se parecen a lo que se acostumbra a ver en el episodio, o sea, que son Sea, en el ilógicos. episodio, Goku se convierte en Saiyajin. Y por fin, pero de ahí ya me mató todo. ¿Ya para qué lo veo si ya sé que se ha convertido en Están peor que Tom Holland, Spider-Man. Sí. Nada, saluditos aquí a Dan Semidey, que nos dice buenas noches a todos. El Gohan del futuro y el Trunks fueron los que hubiesen querido ver en la serie. Claro. La opinión de aquí. Saludito a mi amiguita Dan. O sea, claro. Que nada, chicos, vamos ahora a pasar a lo que sigue y es las curiosidades que hemos notado dentro de la serie de Dragon Ball Z. Curiosidades que ustedes nunca pensaron que iban a aparecer, que nunca esperaron que iban a ser posibles. Cuéntanos, Older, ¿qué es para ti curiosidad dentro de Dragon Ball Z? Para mí, una de las cosas que precisamente estaba hablando con mi hermano un día de estos, y es, ¿qué pasó con la luna? O sea, supongo que Kamisama tuvo que darse a la tarea de volverla a crear, porque en Dragon Ball el maestro Roshi la destruye, ¿verdad? En el vigésimo primer torneo de las artes marciales. Entonces, cuando preguntan a Goku, ¿qué pasó con tu cola? Goku dice, bueno, es que Kamisama me la quitó porque tenía que volver a crear la cola. Ok, todo bien, todo perfecto. En el Z llega Gohan, se transforma y Piccolo dice, bueno, hey, destruyamos la luna. ¿Qué tenían contra la pobre luna? ¿Qué pasó con la luna al final? ¿Qué la hicieron? ¿Qué pasó con todo el mundo? Las mareas y demás, ¿verdad? No, no, son cosas que no vamos a tener respuesta. Nunca se hizo de noche. Nunca se hizo de noche, no, nada. Ya, ¿qué culpa tiene la pobre luna? ¿Qué culpa tiene Pobre la Luna. luna, verdad? Pablo, cuéntanos para ti qué curiosidades has notado dentro de la saga Z. Por ejemplo, lo de los frijoles Zenzu, o sea, nunca Las explicaron semillas del ermitaño. las semillas del ermitaño, como que nunca explicaron cuánto tardaban en hacerse. ¿Por qué solo siempre quedaban como tres? De repente tenían un montón y se lo Las empezaban a dar buenas, malos. las buenas. Ten un frijolito para que te pongas otra vez súper fuerte y destruyas la tierra. O sea. Esa es otra que decían que antes en Dragon Ball decía que las semillas son para quitarte el hambre y que estés bien. No, después en Z era para curarte las heridas y nada, y después en Super, no, que esto no cura enfermedades, solamente te da energía, yo creo. Te deciden o que se peinan o te hacen rolos. Sí, y después estaba un poquito ambiguo lo de los poderes de cada uno de los dragones, ¿no? O sea, que no podían solucionar o conceder deseos que superaran como el poder mismo que ellos tenían, ¿no? Entonces, pues ahora sí, el que concede tres deseos, después el Porunga y después otro, como que a veces estaba un poquito ambiguo qué sí se podía y qué no se podía, pero fuera de eso, la veo bastante uniforme la serie. Eso me recordó a lo que pasó en la saga Cell, que cuando Dende arregló las esferas y dijo que ahora el dragón puede conseguir dos deseos, pues ahora encontramos en Super, en un episodio que pasaron, que el dragón solamente concedió más que un solo deseo. Y yo, pero espera acá, pero ¿dónde está el otro segundo deseo? ¿Se escapó a los escritores o algo? No sé. Dani, para ti, ¿qué curiosidades encontraste dentro de la serie Z? Bueno, creo que siempre es confuso y es un enredillo por ahí lo de las líneas temporales. Ay, sí. Siempre hay una incongruencia, pero bueno, eso yo creo que en todo lado, en el DCU, en el MCU, en todo lado hay cosas extrañas con las líneas temporales. Pero así como una curiosidad, ¿ustedes se explican cómo rayos Goku obtuvo la licencia? Y sí la usa, porque aparte del episodio de cuando ellos, Picoro y Goku, sacan la licencia y la obtienen, que no entiendo cómo rayos, hay otro episodio en el que Goku sale manejando, o sea, solo una vez la utiliza y cómo rayos obtuvo la licencia. Chicos, vamos ahora a discutir lo que fue la saga favorita. Pablo, cuéntanos, para ti, ¿qué fue saga favorita dentro de Dragon Ball Z? Freezer, la saga de Freezer es la mejor de todas. ¿Y por Es qué? ¿Qué razón?
Realmente, ¿por qué? Porque es uno de los mejores villanos, es de los mejores escritos, es el que tenía una motivación, es el que tiene una historia detrás de todos los Saiyajin, es alguien que es verdaderamente tirano, alguien que es tramposo, alguien que es el verdadero opuesto de lo que es Goku. O sea, la verdad es que un poder completamente indetenible, o sea, imparable. Y Goku, a pesar de todas sus limitaciones, logró transformarse por primera vez en Super Saiyan y vencerlo. Entonces, realmente es una de las sagas con más stakes. Vemos mayor peligro para todos los guerreros Z. Palabra, esa es la saga favorita de Dani, la que le encantó, la que no se tardó tanto en verla. No, pero fíjate, esa saga fue tremenda y obviamente el final que tuvo Freezer, cuando Freezer le dice a Kakaroto: yo soy el emperador del mal, soy el amo Freezer, yo voy a destruirte aunque me cueste lo último, así que aunque sea lo último que haga, tú vas a morir en mis manos. Y cuando Kakaroto se vira y lo ve, dice, por primera vez que dice una grosería, que dice: ¡estúpido! Esto fue épico, épico, épico. Aunque no lo mató, porque el que lo tuvo que le matar después fue Trunks, de una manera sumamente épica. Ese es otro detalle, lo de Trunks cuando llegó por primera vez, que nadie sabía, eso fue una sorpresa para todos nosotros. Ver a Trunks allí de futuro y enfrentarse a Freezer. Pero, Dani, cuéntame entonces, para ti, ¿cuál fue de las sagas más favoritas tuyas en Z? A mí todas me parecen muy, muy chivas, como decimos acá en Costa Rica, porque han puesto atención, todos los villanos son muy diferentes unos de otros, la parte de la creación, su motivación, entonces todos tienen lo suyo, pero creo que es la saga de Freezer simplemente por lo que dijo Pablo, es por lo que representa la pelea contra Freezer en el momento cuando Goku se transforma en Saiyajin. Freezer también tiene. Él es malo porque es malo. Él es malo de verdad, lo traen en su sangre, mientras que los demás villanos, bueno, hablando de Majin Buu y de Cell, ellos fueron creados así, mientras que Freezer es malo porque él tiene motivaciones y disfruta su maldad. Entonces, me encanta Freezer. No, de verdad que fueron una de las sagas más explosivas dentro de la saga. Así que, Older, cuéntanos entonces, resumiendo, ¿cuál fue para ti la saga más estupenda, más chiva, como dicen ustedes allá, de Dragon Ball Z? Sí, yo coincido con Dani y con Pablo con la saga por todo lo que representa, ¿verdad? Pero para no hablar de la misma saga, creo que una también de mis favoritas es la saga de Majin Buu. Primero por la animación. Me encanta la animación que tiene la saga de Majin Buu. El diseño, los dibujos, la forma cambian un poco. Entonces me encanta muchísimo la saga de Majin Buu por la parte de la animación. Y además porque Goku de cierta manera trata de hacerse a un lado, aunque al final siempre es el que salva el día, pero él trata de hacerse a un lado, de ver a las nuevas generaciones con Goten y Trunks, ver cómo entrenan en la habitación del tiempo, cómo tienen que superar esas limitantes que tienen, por decirlo así, meterse a la habitación del tiempo, entre meter a Majin Buu a la habitación del tiempo, que es como un recurso desesperado que tratan de hacer. Creo que eso es una de las cosas que me gusta, una de las sagas que me gusta, pero definitivamente la animación y por supuesto el ending que tiene Fuimos Ángeles, ¿verdad? De la saga Majin Sí. Buu, me encanta el ending. Una canción que fue interpretada por Adrián Barba, uno de los cantantes más reconocidos dentro de la cultura aquí, y de verdad que su tema fue espectacular. Obviamente hay que también mencionar la canción de Chalá, de fallecido cantautor Ricardo Silva, Dios lo tenga en su gloria. Fue otro de los pilares también dentro de Dragon Ball Z. Y obviamente, de verdad que su recuerdo, su legado va a estar siempre con nosotros. Así que nada, Oler, de verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros en Badass Indie. Ya sé, sabemos que tienes compromisos previos, pero nos agradó mucho que estuvieras aquí con nosotros compartiendo de tu sabiduría
y de tu colección que estamos viendo atrás de todo Dragon Ball, que está súper, súper nice, súper hermosa. Así que te agradecemos un millón que estuvieras aquí con nosotros y te aprecia mucho de mí por estar aquí en Badass Un Geek. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto hablar con amigos. Creo que otro de los puntos altos de Dragon Ball es que permite unir a gente, ¿verdad? Permite conocer gente de otros países con el mismo gusto y entonces es algo que siempre he disfrutado, hablar con otros de esta serie. Así que no, muchísimas gracias a ustedes. Nada más les recuerdo que pueden seguirnos ahí en Geek 506 y en Facebook y en YouTube con Retro Geek para que nos visiten ahí, nos den el like y nuevamente, muchísimas gracias por este tiempo de compartir con ustedes de algo que nos apasiona tanto. Sí, muy así que mil gracias por estar aquí y esperemos que no sea la última, que sea otra próxima para que estés con nosotros compartiendo nuestra pasión, que es el mundo geek, aquí en Claro. Badación. Vamos a seguir con el evento de la noche de hoy, que es el debate de Dragon Ball Z y Super. Así que vamos ahora a mencionarlo, lo Ah, que es. dame un momentito, Ok. que tengo aquí una fan que me está diciendo que Pablo debería de soltarse el pelo. Luego se van a espantar y ¿qué va a pasar? Es que lo traigo más largo de lo que parece, ¿saben? Le da más fuerza si se lo quita. Es que así se nota más, A si sube el petición. pelo, a lo mejor se te pone el pelo como el de Vegeta o el de Goku, sí. A petición popular, el cabello largo de Pablo De Garcini. Pablo. Y señores, no, no están viendo mal, no es Jason Momoa. Ser Jason Momoa mexicano, Pablo Garcini. Está para las peticiones. Vamos. Complaciendo en Badass Un Geek aquí a los Vengadores, o mejor dicho, a las Vengadoras. Pues No digan nada, chicos. que cumple. Vamos a ver si ella está viendo o si está haciendo otra cosa. Porque me escribió por mensaje. Chévere, pues nada, chicos, vamos ahora a hablar sobre lo que fue Super, Dragon Ball Super, como tal, qué fue lo bueno, lo malo, las curiosidades, sagas favoritas, y también vamos a estar hablando de los personajes favoritos de todos nosotros. Así que vamos a comenzar con las damas. Así que, Dani, cuéntanos, para ti, lo de Dragon Ball Super, ¿qué fue lo bueno? Ya imagino cuál va a ser, pero cuéntanos. ¿Cuál fue para ti lo bueno dentro de Dragon Ball Super? No soy tan fan de Dragon Ball Super, la verdad, pero creo que lo bueno y a la vez malo fue lo que ya mencioné de las líneas temporales, que bueno, porque esto permite que se amplíe el universo de Dragon Ball muchísimo, muchísimo, con toda la incorporación de los personajes nuevos, pero enreda un poco las líneas temporales. Entonces es como positivo, negativo. Algo bizarro. Algo raro ahí. Chévere. Entonces, pues, Picarín, para ti, de lo que tú conoces, para ti, ¿qué fue lo bueno para ti en Dragon Ball Super? Les voy a ser honesta. Yo no me he sentado a ver ese anime todavía. Tengo que sentarme a verlo con calma y todo eso. A ver, Porque no he spoiler. visto absolutamente nada. Ah, me pueden decir spoiler porque eso a mí no me importa. Yo, de todo modo, me siento a verlo. Y a veces los spoilers me dan más intriga. Ahora mismo, con eso de las líneas temporales, ya estoy. Lo voy a ver. Es bien confuso eso de las líneas temporales de la saga Trunks, pero yo, sinceramente, yo me quedo con la teoría de Dr. Brown, Emmett Brown, porque es que la única que me gusta, las demás, que si Flashpoint, que si Trunks, que si la bañera del tiempo, nada, yo me quedo con la del Dr. Brown. Pero Pablo, cuéntame entonces para ti, ¿cuál fue que es como este pedo bueno para ti de Dragon Ball Super? Pues yo me tardé un poquito en entrar, de hecho, a Dragon Ball Super, pero algo que me gustó muchísimo, pues ya fue la parte del final, todo lo del torneo del poder, cuando se tuvieron que juntar alrededor de 10
peleadores, si no tengo mal entendido, eran como 10 o 12 peleadores de cada universo, y eso estuvo muy, 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 muy bueno, o sea, porque ya habíamos visto un poquito de todos en el torneo anterior, en el torneo, pero ya ver a todos con todo su poder, con las estrategias, trabajando en mancuerna, o sea, ese final épico con Freezer y la mancuerna que tienen que hacer contra Jiren, la verdad es que fue transmitido eso en vivo en muchas ciudades de México. La verdad, este estuvo bastante bueno. Chévere, de verdad que es extraordinario esa parte de Dragon Ball Super que nos comenta. Y entonces, pues, para mí, en cuestión de lo bueno de Dragon Ball Super, obviamente todos van a estar de acuerdo conmigo y los que nos están viendo en sintonía, para mí el momento mejor que hubo Dragon Ball Super fue el torneo de poder. Este famoso torneo que menciona el mismo Pablo, que habían 10 peleadores por cada universo, batallando diferentes universos, tanto débiles como fuertes, y obviamente pues el que prevaleció fue el universo 7. Obviamente no esperábamos lo que pasó en ese final, así que sorry Picaní si te tiro este spoiler, pero definitivamente ese momento, problema, yo no tengo problema con spoilers, este momento que vivimos al final de ver lo que nadie se imaginaba, Kakaroto con Freezer juntándose ambos para vencer al que le hicimos aquí el Chuck Norris del universo 11, Jiren. Sí, porque le decimos que hicimos Chuck Norris, porque este hombre no le toca ni una bala, no le toca nada. Así que es un Chuck Norris. Pero obviamente ver a Goku, Kakaroto con Freezer juntos, miedo que hasta el mismo Vegeta se quedó como que, ¿qué? ¿Puede ser? De verdad que fue extraordinario. Obviamente, la fase de Kakaroto cuando obtuvo el Migate no Goku y el Ultra Instinto o Doctrina Egoísta, de verdad que fue épico. Épico ese momento. Y cuando lo masterizó, cuando obtuvo la forma maestrada, de verdad que fue, bueno, como que tengo un Funko Pop de ese Pop. Pero de verdad que fue uno de los momentos más épicos. Y obviamente, yo sé que Daniela me va a dar razón en esto que voy a mencionar aquí. Y fue la parte donde Vegeta obtuvo la transformación del Vegeta Super Saiyan Blue God Beyond. Esa última transformación, con mucho sparkle, obvio, tenía mucho sparkle, pero pues, ese colorido de Royal Blue, azul oscuro que obtuvo, de verdad que fue épico. Y a los que están siguiendo Dragon Ball Hero, que no soy muy fan de la serie promocional que ya están haciendo en Japón, pero Vegeta tuvo otra transformación mucho mejor que la que vimos en Super, así que no voy a tirar mucho spoiler, pero Vegeta tuvo otra mejor transformación. Y para los que están siguiendo manga, tiene cosas nítidas para anime, y el anime está pronto en venir ya mismo, así que pues por cuestión de la emergencia, que situación que estuvimos pasando, se han atrasado un poco, pero ya anunciaron de que viene pronto serie, temporada nueva de Dragon Ball Super. Así que cosas. Una película también viene nueva también, para el próximo año. Hay un rumor por ahí que dice que vuelve otra vez el androide. Ya más, yo imagino que ya saben de quién estoy hablando. Pero ya esto es como un cliché, que ya estaba viendo, primero fue Freezer, después fue Broly, y ahora pues este androide. No quiero mencionarlo, que estoy tirando un spoiler, pero aunque es un rumor, pero si llega a volver, bueno, que vuelva full power. No lo quiero ver ni en semi-perfecto, ni imperfecto, quiero verlo full power. Así que nada, chicos, mencionando eso ya, vamos ahora a continuar mencionando lo malo que ustedes encuentran. Ya Dani nos mencionó que es lo que encuentra más de la serie, que es las leyes temporales. ¿Tú, hay otra cosa que tú quieras recalcar, mencionar, que encontraste malo dentro de la serie? Que yo sé que hay algo, yo estoy seguro que hay algo que te dolió, y cuando lo viste yo dije, no puede ser, pero dos cositas dentro de esa serie, yo espero que la menciones. Así que, adelante, Dani. Bueno, no sé si estemos hablando de lo mismo, pero algo
que de verdad es un poco deprimente. Es la animación de Dragon Ball Super. Es muy chafa, falta de detalles. La combinación con 3D no se ve tal vez como que tan mal, pero la animación, o sea, ¿qué pasó? De hecho, también en la película de Broly, yo pensé que por ser ya, o sea, una película, la animación tenía que ser superior, pero no, en la película de Broly yo, es exactamente lo mismo. Sí, la animación, la verdad es que fue terrible, terrible, principalmente de los rostros cuando son vistos de largo. Mira, ahí yo difiero un poco contigo en cuestión de la película Broly, porque ahí la animación estuvo excelente en comparación a la serie. Algunas partes, bueno, las partes de las peleas, porque hay, digamos, por ejemplo, el claro ejemplo es cuando estaban haciendo la fusión. Sí. Ahí sí voy contigo. La cara de Vegeta, ¿qué pasó? No, de verdad que esto, pero comparándolo con la animación que se hicieron en los 90, a mí se me hizo semejante esa animación de la película. Pero la serie, señores, hay que recordar el fatídico episodio 5. Episodio 5 de Dragon Ball Super, cuando Bills estaba en el planeta de Kaiosama con Goku, y esa pelea entre él y Bills, de verdad que fue decepcionante. Decepcionante ver esa escena como tal. No hay otra cosa mala que tú puedas recordar que tú digas malo de la serie. Es que, como les dije ahora, no soy tan fan de Dragon Ball Super, entonces honestamente no la detallé, la serie. Pues mira, te voy a ayudar en dos cositas que yo odié de la serie, que lo pusieran así, y fue con Vegeta. Uno, el famoso baile del bingo. ¿Cómo le vas a poner al príncipe o Saiyajin, al orgulloso, bailando bingo? ¡Hello! Lo ridiculizaron completamente. Y dos, pues fue un episodio relleno, pero obviamente fue un insulto para el personaje. Obviamente hay muchos fans que saben que Akira Toriyama odia el personaje de Vegeta. Nunca le ha gustado. Yo creo que por esa razón que le ha dado ese protagonismo y esa seriedad. Pero obviamente el episodio relleno que fue el famoso episodio de la copia, donde Vegeta estaba con un bobo, con un chupón de bebé durante todo el episodio. Que yo sé, Pablo sabe de lo que estoy hablando. Pero, Pablo, cuéntanos entonces, desde tu perspectiva, ¿qué fue lo malo para ti de Dragon Ball Super? Pues, de hecho, todo el inicio, o sea, debido a lo que comenta Dani, todo el inicio de Dragon Ball Super es bastante malo porque la animación fue bastante mala. O sea, tuvieron ahí unos problemas de tiempos cuando ya tenían que salir un poco al aire, pero la verdad es que después sí volvieron y todas esas caras que estaban feas en ese deleznable episodio 5, donde salen todas feas las caras y eso, definitivamente sí se ve un gran cambio. En cuanto a lo de la mezcla 2D, 3D, eso no me molesta mucho. De hecho, hay algunas escenas que se ven interesantes. Bueno, desde el punto de vista de un animador, veo que sí le han metido mucho a las peleas, a los colores, a las transformaciones, a todo eso. Pero definitivamente todo el inicio por la mala animación, eso no me gustó. De hecho, la saga de Trunks, la parte de Goku Black y todo eso, de Zamasu y todo eso, no sé, estuvo como un poquito débil. Estuvo un poquito débil esa parte de la historia. Pero ya después empezó a subir. No me gustó que sacaran las películas y que los episodios fueran como una repetición de las películas. Eso fue algo como que no me gustó del todo. Creo que solo pasó con la batalla de los dioses. No sé si pasó también con la de la batalla de Freezer. Todas pasó. Ajá, pero el hecho de... Entiendo que hay muchas personas que o ven la serie o ven las películas, pero antes no habían tenido la necesidad como que de repetir ese tipo de materiales. Entonces eso es algo como que fue un poquito tedioso porque ya lo habías visto en la película y lo habías visto con mejor calidad. Entonces pasaron a estilo televisivo. La verdad es que sí dio un bajón muy fuerte.
Definitivo, definitivo, de verdad. De mí, que yo puedo mencionar lo malo, como ya yo se lo mencioné a Dani anteriormente, el bajón que dieron a Vegeta. Obviamente hubo otro bajón con Gohan, otra vez con Gohan y hubo otro bajón. Otra cosa mala que a mí se me olvidó mencionar, tanto el Z como el Super. Por Dios, haberme puesto a Piccolo como niñera, ponerme a niñera cuidando niños. Piccolo, que es un peleador de artes marciales, serio, y acabó siendo niñera, tanto de Gohan, de Goten, de Trunks, de Pan. Bueno, ya mismo están poniendo a señor Beast de niñera de Bra. De verdad que no entiendo por qué están haciendo eso con estos personajes, pero, y obviamente pues la saga Black Goku. Black Goku me gustó en cuestión de personaje, pero lo que es la trama como tal, la historia, no sé. Como dice Dani, mucha línea temporal, mucho revolú. No me captó en lo más mínimo. Pero nada, chicos, vamos ahora a mencionar entonces lo que es, bueno, ya esto ya lo mencionó Dani, después la animación, los aciertos y los fracasos. También Pablo mencionó sobre esto, así que pues vamos a saltar ese detalle. Esto es bueno, vamos a mencionar, a discutir lo que fue la evolución de los personajes. Y yo voy a empezar con esto con Dani, porque yo sé que Dani es fan de este personaje. Dani, tu impresión de evolución de personaje, yo sé que tú vas a hablar obviamente de Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Sí, Vegeta, es que vieran que, de hecho, por aquí tengo el teléfono porque tengo apuntado por qué Vegeta es el mejor personaje de Dragon Ball Z. Ahí está. Bueno, de Dragon Ball en general, hace no me acuerdo ya hace cuánto, el año pasado, creo que fue el año pasado, hace 2 años, publiqué en mi Facebook por qué Vegeta es mi personaje favorito, entonces busqué la publicación. Por estos puntos, Vegeta es el mejor. Vean, es un personaje muy complejo y eso lo hace bastante interesante. Evoluciona porque él aprende de sus errores. Es fuerte, ha tenido una vida muy difícil, llena de pérdidas, pero aún así sigue en pie. A pesar de mostrarse frío, distante y arrogante, en realidad sí tiene corazón y lo demuestra solamente con las personas indicadas. Eso hace que sus acciones tengan mucho más valor. Es gracioso a su manera, tiene mucha seguridad, nos enseña que siempre hay que luchar, siempre hay que mejorar. Realmente se preocupa por las personas que quiere, es inteligente y estratégico, ha sido derrotado muchas veces, pero se ha levantado solo. Esto es súper importante. Goku siempre ha tenido entrenador, mientras que Vegeta todo solito y él avanza solito, él evoluciona solito. Y una de las cosas muy importantes, literalmente Vegeta es el príncipe azul. Así no es. El príncipe azul. Y nadie le pega a su Bulma. Exactamente. Sí, esos pequeños destellos de Vegeta cuando defiende a las personas que quiere, bueno, a mí me encantan, tienen muchísimo valor porque él, ¿verdad? Él siempre súper arrogante, engreído y todo, pero él sí demuestra amor a las personas que realmente quiere. Entonces, ¿qué más razón quieren para saber si Vegeta o no es el mejor? No, definitivamente Vegeta es uno de los mejores personajes que ha evolucionado. Un personaje que ha dado cátedra, como dice Dani, que él solo ha evolucionado a todas las transformaciones y obstáculos que a Kakaroto pues tal vez le ha sido fácil, pero no, Vegeta fue tenaz y lo logró por sí solo. Obviamente hay que mencionar, Dani, de que también Vegeta ha sido un buen padre, a cambio de Kakaroto, que ha abandonado a sus hijos. Exactamente. A Goku solamente le interesa superarse en entrenamiento y pelear contra el más poderoso. Exacto. Pues nada, Pablo, entonces, cuéntanos entonces, ¿cómo fue para ti, qué personaje favorito ha evolucionado dentro de la serie? Pues definitivamente, hay muchos personajes que me gustan en la serie. Goku es uno de ellos, es como el bueno por excelencia y todo. Ha demostrado que a pesar de que ha estado tanto en contacto con la humanidad, no se ha dejado malear. Eso es algo interesante.
pero definitivamente el arco de Vegeta es un arco que tiene mucho más redención, porque él sí sabe qué está pasando en el mundo, él sí sabe cómo funcionan las cosas, él sí sabe de política, él ha tenido que salir adelante después de tener una infancia prácticamente huérfano, pues tuvo el arco de redención de ser un villano como bastante unilateral a empezar a desenterrar el porqué de su forma de actuar. Eso es muy interesante. Ya lo comentaron ustedes, la verdad es que es un personaje como que defiende a su esposa, defiende a su hijo, aunque a veces es como bastante frío y seco con él. O sea, la verdad es que sí que lo es. Pero también otro de los personajes que han tenido un arco de redención muy bueno fue muy similar con Piccolo, ¿no? O sea, el hecho de mostrar interés por Gohan, cuando lo defendió, o sea, se le puso enfrente a un rayo para que no le pasara nada al otro, o sea, se dio cuenta que sí podía querer a alguien, a pesar de ser también tan frío, tan seco, de venir de otro extraterrestre que era completamente maligno, se tuvieron que separar y después se volvieron a juntar, y después la evolución que ha tenido cuando se tuvo que fusionar con Neo, o no sé, o sea, cuando tuvo que pelear en diferentes ocasiones, pues ha ido evolucionando cuando se fusionó de nuevo con Kamisama para poder enfrentar a Cell. La verdad es que sí ha tenido como un arco interesante y pues también es un personaje que me gusta mucho. Es así, casi igual de complejo que Vegeta. Excelente, verdad que interesante tu comentario. Picanit, entonces para ti, dentro de lo que fue también Dragon Ball Z y lo que poquito pudiste ver Dragon Ball Super, para ti, ¿qué personaje favorito, personaje tú entiendes que tuvo evolución dentro de la serie? Bueno, en sí, la mayoría de los personajes tuvieron una gran evolución. Ver cómo Piccolo se va transformando de malo a bueno. Vegeta, pues podemos ver cómo un hombre solitario se vuelve en un hombre de familia. Él demuestra gran madurez. Él muestra más madurez que Goku. Goku lo que piensa es pelea. Y ser más fuerte todavía. Vegeta, a diferencia de Goku, pues sí, tuvo una mejor vida que Goku. Es un príncipe, es claro que va a saber mucho de política y de cómo las cosas funcionan. Él tenía más sentido común. Y por eso podemos ver cómo un príncipe recto y serio se vuelve en un gran padre ejemplar con su hijo. Y se procura por sus hijos. Esas son las evoluciones que podemos ver. Podemos ver el crecimiento de Gohan, aunque no le dieron mucho énfasis como deberían, pues si Goku es uno de los protagonistas, pues miren, denle un poquito más de énfasis al hijo por ser hijo de Goku, por ser Gohan. Pero también tuvo su desarrollo y su crecimiento como personaje, dentro de lo poco que vi. Pero es muy interesante ir viendo cada vez más cómo todos esos personajes van creciendo dentro de la serie de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Magnífico. Pues yo, para no decir mucho, yo me acompaño a las palabras de Dani. Vegeta. Vegeta es el personaje más evolutivo que tuvo la serie. De ser un personaje calculador, vasto, soberbio, cambió de una manera, y obviamente fue en el momento que él murió, que explotó junto con Majin Buu. Ahí fue el punto clímax donde Vegeta cambió todo su ser, todo su personaje. Y ahora pues se preocupa por su familia, se preocupa por los suyos, se preocupa hasta por Kiabe, el otro Saiyajin del universo 6. Y obviamente, como dice Dani, evolucionó en todas sus transformaciones sin ayuda de como tuvo Kakaroto. De que él por sí solo logró hacer todo eso. Y obviamente su inteligencia por ser príncipe, de verdad que es de admirar como tal. Sabemos que es bien orgulloso, pero pues esa es su fuerza, su orgullo. Si no tuviese este orgullo, él no tuviera ese potencial que ha demostrado durante años. Pero pues ese para mí viene siendo uno de los procesos evolutivos
Yo entiendo también que Pícoro es otro personaje que ha evolucionado. Como dice Pablo, yo entiendo que Pícoro desde un principio era bueno, porque si no recuerdan bien, en Dragon Ball, cuando se la saga de torneo de artes marciales, cuando apareció Pícoro por primera vez, él salvó a una mamá y a su hijo que le cayera una torre de una iglesia cuando estaba lloviendo. O sea, si él, me presentan así desde un principio a un personaje, obviamente tiene bondad dentro de su corazón. Es que también recordemos por ahí, ¿verdad?, que está Pícoro, que es la parte maligna, y también está Pícoro, que es el que conocemos, que es el hijo de Pícoro. Exacto. Cuestión de que, no sé, el Pícoro nuevo, el que menciona Dani, no quiso cargar ese rencor y ese odio que tenía su padre. Y tal vez tenía ese odio y quería descargárselo con Goku. Pero Goku fue responsable de todo lo que pasó y se fue. Y de hecho, creo que algo muy importante de eso que mencionan ahorita es que la maldad, y hay un flashback, así como un montaje, de cuando llegó Pícoro a la Tierra, pues le tocó ver todas las guerras, ¿no? Entonces, creo que absorbió toda la maldad de lo que estaba viendo, ¿no? Del ser humano. Entonces, bueno, eso es un poquito de la justificación, un poco de su carácter, ¿no? Como que fue una esponja que absorbió absolutamente todo lo que recibió del mismo planeta. ¿Y quién se encargó de bajarle toda esa maldad? Un niño llamado Gohan. Con su ternura, su inocencia, y por ser su amigo, por tu amigo, cambió su personalidad. Y obviamente, pues, gracias también a la ayuda de la fusión que tuvo con Neil y con Kamisama. Eso, pues, completó en formar un nuevo ser dentro de Piccolo. Pero eso es lo que tenemos de los mejores personajes que tuvimos dentro de la serie. Dani, antes de que te retires prontito, te prometí algo que queríamos mostrarte, y fue una entrevista, yo creo que Pablo ya sabe de esta anécdota, que tuvimos nosotros, tanto Picaní y yo, en el año 2018, y fue... ¿No fue 2019? 2019, sí, perdóname. Es que yo estoy como Barry Allen, Flashpoint. En el 2019 para... Ven, yo les para julio, fue julio 20 y 21 del 2019, que fuimos a este evento llamado la Guada Comic Fest. Entonces tuvimos el honor de entrevistar a nada más y nada menos que... a René García, la voz oficial de Vegeta en Latinoamérica. ¡Ay, qué dichosos, qué chiva! Sinceramente, tú te debes imaginar que el hombre es bien, bien arrogante, bien orgulloso, bien para nada. Es un pan de Dios, un ser bastante flexible, bastante amable. Y obviamente es como tú ver a el Caballero del Zodíaco, Aries, que es el personaje de él, algo así es él. Pero definitivamente es excepcional este caballero. Y si quieres saber más de esa entrevista, lo único que tenemos disponible por ahora en Facebook es la entrevista que le hicimos a él, pero podcast. Solamente se va a escuchar audio, pero obviamente es una entrevista completa, él hablando de su vida, historia, dentro de lo que fue Dragon Ball con el personaje de Vegeta. Nosotros a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar fue a Mario Castañeda, por supuesto, la voz de Goku. Ese día nosotros nos... y era por el programa de Hablemos de Marvel, a pesar de que era virtual, no se imaginan los nerviosos que estábamos nosotros ese día. Así, igual me imagino que estaban ustedes con pues, René, y escuchar la voz pues de mira, Goku. Pues mira, para serte honesto, yo sé que Piquianín tuvo que haber estado nervioso, porque era su primera entrevista y pues quería hacer las cosas bien. Pero ya yo estaba ya como que ya acostumbrado, güey. Como te había dicho, yo trabajé en los medios, estuve en televisión, estuve en radio, y obviamente era una celebridad internacional, y obviamente era Vegeta. Te digo, yo estaba con este mismo suéter, una chaqueta, y sabes las palabras que me dijo René García cuando me vio entrar, me dijo, así es que se visten los verdaderos Saiyajin. Ay, qué chido. Eso fue para mí como lo que fue Stanley para Pablo cuando fue a México. Sí. Literalmente inolvidable.
Pero nada, vamos a saber de Pablo. Pablo, yo sé que es tu área, es en México, estos actores de la técnica de doblaje, vamos a aclarar. Actores técnica de doblaje, no actores de doblaje, técnica de doblaje, porque eso es una rama que ellos utilizan para utilizarla en series, películas, en videojuegos. Pero son actores de técnica de doblaje. Obviamente, Pablo, sabemos que toda esta gente como Mario Castañeda, René García, Gerardo Reyero, Lado Garza, entre otros, son de allí mismo. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, de hablar con ellos, alguna vez? Cuéntanos. Sí, fíjate que hace poquito fuimos a uno de los, nos invitaron a la grabación de los estudios de Disney, que es los estudios grande, justo con los, con uno de los actores de doblaje, por ejemplo, que hacen Gonzo, la chica que hace de Jasmine, de Aladdin. Estuvimos también ahí con Mario Castañeda, estuvimos también con René. He tenido oportunidad de hablar con ellos y la verdad es que son tipazos, o sea, son gente muy profesional. La verdad es que los extrañamos en Dragon Ball Super porque es algo que también no mencionamos. No llegaron a un acuerdo para pagarles lo que era lo justo y lo correcto y pues definitivamente se notó porque también la serie dio un bajón. O sea, cuando ya no tuvimos sus voces tan icónicas, pues ahí ya no tuvimos a los actores de doblaje que tanto queremos, ¿no? Y también tuve la oportunidad de conocer a Diana Santos. Diana Santos es la hija de Edmundo Santos y ella es la voz de Mowgli en la película del Libro de la Selva. Es la voz de Bo Peep en la película de Toy Story y ha sido la voz de muchísimos personajes. Es la voz de Pitufina, de hecho, de la Pitufina original. Entonces, Que por cierto, ya que mencionaste Toy Story, ahí también está también Carlos II, que es la voz de Woody, pero obviamente es la voz Pícoro. claro. Entonces, bueno, sí he tenido la oportunidad de conocerlos y la verdad es que siempre han sido tipazos. También la voz del señor Burns, he tenido oportunidad de conocerlo. También Humberto Vélez, he tenido la oportunidad también de conocerlo. Y pues la verdad es que son tipazos, son muy, muy, muy profesionales. Y yo creo que el doblaje mexicano no es porque yo sea mexicano, pero sí está a la altura del nivel mundial, ¿eh? Incluso muchos españoles ahorita están haciendo muchas comparaciones del doblaje latino con el doblaje andaluz o catalán o español, y todos se lo llevan de calle. O sea, definitivamente hasta dicen, no, miren, cuando gritó Gohan se me enchinó todo. O sea, definitivamente es otra Es cosa. que cómo vas a comparar un ¡ah! Como un Pero Es increíble. Le dan hueso Goku con la onda vital. Sí. nada. Definitivamente el doblaje mexicano es uno de los mejores en el mundo. Pues chévere. Nada, nos quedan 4 minutos para que nuestra compañera Isoleon se retire, pero vamos a preguntarle rapidito en el otro tema que tenemos en el guión sobre los Funko Pops. Funko Pops y figuras. ¿Tienes alguna colección? ¿Tienes algo que sea alusivo o quieras comentar sobre todas estas figuras que han salido de Dragon Ball Z y Super hasta el momento? Bueno, yo de tener Funko solo tengo el de Trunks, que está aquí. Solo tengo el de Trunks, pero sí tengo conocimiento de que, bueno, el Funko más caro de Dragon Ball, precisamente es Vegeta, obvio. Es Vegeta súper caro. Creo que tal vez 3.120 dólares. ya va por 3.000. ¡Wow! Es el de Arles, ¿no? El del planeta Tarles o algo así. Aria, Aria, Aria. El de Arlia, ajá. Sí, que es de otros, es con la misma armadura, pero es de otros colores, pero, o Ajá, es cafecita, sea, por es un Funko, es supuesto. un Funko. No estamos hablando de un Hot Toys ni de una figura articulada, estamos hablando de un Funko. Algo me dice que Pablo lo tiene. Algo me lo dice. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 este es un Vegeta normal, Figuarts X. Pero este sí tiene así como unos colores padrísimos, la verdad.
Sí, las sombras están chivísimas, las sombras de los músculos. Chévere. Pues, de las formaciones, Dani, y eso. De verdad, te agradecemos un millón. Ya sé que tienes compromisos previos, así que te agradecemos un millón que estuvieras aquí con nosotros en Vacación Geek. Ya has compartido con nosotros de tu sabiduría, tu enseñanza de Dragon Ball y de todo que tú, como fan, pudiste compartir con nosotros. Así que gracias, gracias un millón. Te aparece mucho 3000. Y recuerden, venga de Vengadora, vayan a visitar la página de Daniela Solano, Café Geek CR, tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, no, primero agradecerles a ustedes nuevamente la invitación. Yo complacida de estar por acá hablando de temas que nos encantan. Un gusto también conocer a Pablo, aunque sea de forma virtual. Y bueno, como ya dijo Rafi, entonces pueden, si quieren estar al tanto de Noticias Geek, me pueden visitar en Instagram como Café Geek CR, o para que vean cápsulas con información un poquito más amplia, entonces pueden visitar YouTube igual como Café Geek CR, que cada semana tenemos video. El último fue de Loki, acaba de empezar Loki. Si usted no se acuerda de algunas cosas, pues entonces vaya a ver la cápsula. Y de nuevo, mil gracias, chicos. Y entonces, bueno, cuando terminen por acá, pueden ir entonces a Marvel Club CR para que vean la entrevista con Amos, actor de WandaVision. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Vacación Geek. Pablo, ¿algunas palabras finales? También, mucho gusto, Dani. La verdad es que muy atinadas todas tus participaciones. Esperemos trabajar también en conjunto en algún momento. Y pues nada, suerte. Aquí estamos. Entrevista. Gracias, gracias. Chaito. Pues nada, venga, ahora con ustedes aquí fue Daniela Solano del canal Café Kipser, la Lady Sif de Costa Rica. Así que, Dani, gracias y se te quiere mucho. 3000. Yo aquí hago la teletransportación para pasarme a Marvel Club. Adelante, pues nos vemos, Kakaroto. Ah, oh, cuídate. Bye, bye. Picanillo, creo que vamos a seguir. Vamos ahora a hablar sobre lo que fueron las películas, porque vamos a dejar más final sobre los Funko Pop y figuras. Eso está en parte en todo con Pablo Gassini, que tiene bastante, bastante material para aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan. Así que... ¿Sí? Vamos a empezar contigo. ¿Qué película favorita recuerdas, tanto Dragon Ball del mundo Dragon Ball Z y Dragon Ball Super? ¿Qué película favorita para ti fue dentro de la franquicia? Solo sí sé que la peor película que me acuerdo fue la que hicieron live action de Dragon Ball. Ah, eso ni se menciona. Por amor de Dios, le hubieran puesto en mejores manos de productores. Ahí va Pablo a buscar su DVD, yo creo, parece que ahí va, tiene. Ahí va. No. Le entró un momento Kiko. Sí, la tengo, pero me da vergüenza. Tranquilo, Pablo, que hay... Yo también tengo la película, pero de verdad considero que esa película la pudieron haber desarrollado muchísimo, muchísimo mejor. En las manos correctas de unos productores. Pero... Oh Dios, no me dañes la retina. No lo tengo a la mano para hacer lo mismo, así para competir con Pablo, así molestar a Jaffy, pero... Mira, Pablo, yo sé, hay una película muchísimo peor que esa de Dragon Ball Evolution. Y es de años atrás. No. Sí. Es una película de Dragon Ball, se llama así Dragon Ball, pero es coreana. Coreana. Le cambian los nombres a los personajes, excepto Goku y al Maestro Roshi, pero los demás cambian, como Bulma, Ulong, Yamcha, pero bueno. La película está en YouTube. Póngase a verla. Yo creo que ya Pablo la vio, pero si no la has visto, Picari. Yo no la he visto. Allí está Dragon Ball coreana. Hay dos películas, o sea que el otro no me acuerdo por tan mala que fue, pero la que más recuerdo es la coreana. Pero esa le gana a Dragon Ball Evolution, créeme. Cuando veo Dragon Ball Evolution, tiene efectos especiales, tiene las esferas del dragón como son. Pero hablar de Dragon Ball Evolution es como hablar de Dragon Ball GT. Perdón, los que saben, pero.
Akira Toriyama debe estar revolcándose en su tumba, aunque no, ni siquiera se ha muerto, pero ha de estar... Yo creo que si no se ha muerto, yo creo que él muere ahora de un ataque al corazón al ver eso. Sí, definitivamente. No está muerto. Picarín, pues, entonces, Picarín, no hay película mejor que tú recuerdes. No, que yo me acuerde, no. Yo creo que yo no he visto películas de Dragon Ball, no me acuerdo haber visto. Yo me acuerdo de las series, eso sí me acuerdo, pero películas, pues, lamentablemente Dragon Ball Evolution, la única que he visto. Bueno. Pues yo tengo dos, pero la voy a mencionar último. Pablo, menciona entonces qué películas favoritas tú crees que sean para ti las mejores de Dragon Ball. Definitivamente la de Fusion, la de la fusión, Fusion Reborn, que es justo cuando por primera vez vemos que se transforma en Super Saiyan 3. También vemos que se transforma en Gogeta por primera vez y que pelea contra Janemba. Uh-huh. Esa está... buenísima. De hecho, justo hace poco acaba de salir una figura de Figuart Zero conmemorativa de esa película. Entonces, para mí es de mis favoritas. Y otra que también me gusta mucho es cuando pelean contra Metal Cooler, que es como la segunda de la venganza del hermano de Freezer. Y esa de Metal Cooler está buenísima porque tiene una transformación también padrísima, con unas sombreras enormes, con unos picos enormes. Es, o sea, la verdad es que es épica esa película. Chévere. Pues entonces, pues para mí rápidamente, pues tengo dos solamente. Y es de Dragon Ball Z y de Dragon Ball Super. La de Dragon Ball Z, pues, el legendario Super Saiyajin, Broly. Esa película donde vimos un Broly maquiavélico, pura maldad, enorme, y de verdad que fue una de las películas mejores que pude ver de Dragon Ball Z, y obviamente de Dragon Ball Super, pues la película de Broly, la de Super, la última que sacaron, y aunque hayan cambiado la historia como la conocíamos en Dragon Ball Z, pero obviamente me gustó muchísimo cómo se llevó esa historia, la animación y todo lo demás que conllevó. Así que nada, venga, ahora vamos ahora a mencionar lo último del guión, que son las figuras Pops y las figuras de Dragon Ball Z. Obviamente vamos a dejar este último turno a Pablo. Obviamente tiene bastante material que mostrarnos hoy en Brasil. Así que, Pablo, las pantallas son tuyas. Ah, bueno, pues vamos a hablar acerca de uno de los principales coleccionables que salieron de Dragon Ball. Por ejemplo, en Latinoamérica estuvieron saliendo estos álbumes de estampas. Esta es la primera fase, la saga de los Saiyajin. Entonces, la verdad es que estuvo bastante padre. Contenía algunos prismas o hologramas. Y de esta serie de álbumes cubre toda la saga de Dragon Ball. Y fueron 6 álbumes. Por ejemplo, aquí tenemos la primera saga. Después tenemos la saga de Namek. Después tenemos la saga de los androides, el Cell Imperfecto. Este podemos ver un rompecabezas, de hecho. Tenían bastantes tarjetas estos álbumes, la verdad. Bien cuidado, todavía es extraordinario. El cuarto álbum que salió fue este, El Sacrificio de Goku. O sea, que lo pusieron por número, toda esa saga. Sí, claro. Tremendo, tremendo. El quinto álbum también es de la saga de Majin Buu. ¿Así? Impresionante lo que estamos viendo. Y el último álbum de Dragon Ball Z fue justo este, el número 6. Tenemos toda la saga de Majin Buu y el final.
Chévere. No, definitivamente brutal. Y ya, Pablo, pues, yo, ajá. Yo sé que tienes por ahí figuras brutales de Dragon Ball, así que... Estamos viendo uno ahí, el de Goku, que está al lado de Pablo. Este es Dragon Ball GT, es el último álbum que salió. Y pues bueno, ya en figuras, pues tenemos estas que eran como de Van Presto. Esta no tiene muchos sombreados ni nada, pero es una de las primeras que salieron así, de Van Presto. Okay. Y la verdad es que tiene una posición muy padre. Después empezaron a salir estas figuras de Hybrid Action. Aquí, por ejemplo, tenemos a Goku. Okay. También es una figura súper articulada. Tiene sus cambios de manos. Después lo tenemos así en Super Saiyan. Wow. Tenemos, por ejemplo, a Trunks. Vegeta. Ese es un poquito más grande, la figura es Majin Buu. Obvio. Wow. Después tenemos esta de Broly. ¿Ese tipo de figuras todavía se puede conseguir, Pablo? Yo creo que ya son un poquito más escasas, ¿eh? Seguro si tú las buscas en eBay, todavía las puedes conseguir, pero yo la verdad es que conforme fueron saliendo, cuando yo estaba viviendo en Los Cabos, las estaba comprando tal cual en el Walmart y no tenían un precio muy elevado, pero la verdad es que sí llegaban y se iban muy rápido. Después tenía como pan caliente. Minis, que son así como de pareja, son como las batallas. Entonces tenemos a Goku y a Freezer. Después tenemos a Vegeta y a Trunks. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Piccolo y a Trunks. Pablo, y no solamente figura, creo que también tiene videojuegos, si no me equivoco. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en cuanto a videojuegos, tenemos, por ejemplo, este que salió para la PlayStation 1, que es Dragon Ball GT, The Final Bout. En este tenía una particularidad muy buena, porque fue en el primero de los videojuegos que podías jugar justo con el Goku Super Saiyan 4, pero le tenías que meter una clave para poder utilizarlo. Después, para la PSP, salió este, Dragon Ball Z Shin Budokai. Ese es el Another Road. La verdad es que las mecánicas de pelea en este videojuego son buenísimas. O sea, es de los Shin Budokai, son de los más divertidos. Y, por ejemplo, después para la PlayStation 3, salió este que se llama Burst Limit, que también es de peleas, pero también la peculiaridad que tiene es que va siguiendo como la línea temporal de Dragon Ball Z. Ok. Entonces, vas por la saga de Namek y ves justo cuando la primera vez que se transforma Goku. Y pues bueno, o sea, esos son algunos de los coleccionables que tenemos. Y en película, Pablo. Oh, mira ese Vegeta. Ajá. De estas, está precioso. Esta serie de Figuarts X es Figuarts 0 EX. Este Vegeta está padrísimo. Les voy a enseñar también uno más. Okay. Me encantó ese Vegeta. Aquí estamos todavía, Vengadoras en los finales de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Debate, en nuestro final de temporada en Basion Geek, y estamos viendo el Goku Super Saiyan número 3. ¡Oh! ¿Saiyan 3? De hecho, le pesa tanto el cabello que le tuvieron que poner un poste en la parte de atrás. ¿En serio? Y tiene como un efecto que está como flotando, entonces tiene una base transparente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Espectacular! Kawaii. Y por ejemplo, ¿A Trunks? El mejor Trunks que yo pude ver. También se ha quedado padrísimo en el pantalón.
Oye, eso es otro detalle, ya que veo Trunks. ¿Te acuerdas también que Trunks logró acceder al poder de Broly? Te puedo decir, porque se convirtió de una manera que parecía mismo Broly. Sí, cuando estaba en el Power Up. Y, por ejemplo, allá arriba, les puedo enseñar que estoy juntando ahorita toda la línea de Few Arts Zero, pero esos son un poquito más pequeños. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos al Metal Cooler, tenemos a Goku en Super Saiyan 3, tenemos a Trunks, tenemos a Freezer, tenemos a Piccolo, que también está padrísimo, tenemos un Broly, que es una edición especial japonesa. De hecho, hay algo que es muy particular. Todas estas figuritas de colección tienen un sello de la marca Toei, y dependiendo del color, quiere decir en qué país se produjo. Entonces, para saber si tu producto es auténtico o no es auténtico, que eso me lo han preguntado muchísimo, en la parte de atrás, cuando tú despegas un poquito la estampa, tiene un texto que dice que es producido por Toei Animation y tiene un sellito con unos kanjis. Entonces, si tu figura tiene ese sello y atrás dice algo, quiere decir que tu figura es auténtica. Entonces, esa es como una manera de darte cuenta si tu figura es auténtica o no. Ahorita se las voy a enseñar, por ejemplo, una de ellas. No, definitivamente se ve. Wow. Esa estampita con el gatito con botas. El Toei Animation. Esa es justo la estampita de la autenticidad. Ah, sí, mira, así con el personaje, el gatito. Si tiene eso, pues es auténtico, es legal. Claro. Si no lo tiene, pues ya saben que es una imitación. Y dependiendo el color que venga, es donde se produjo la figura. Puede ser en Taiwán, puede ser en Corea o puede ser directamente en Japón. Chévere, no, de verdad que es interesante. Pablo, para finalizar, sabemos que también tiene colección de películas, DVD, VHS. Wow. Bueno, tenemos, por ejemplo... Todos son en DVD o son en Blu-ray. Algunos en Blu-ray, algunos en DVD. La mayoría son en DVD. Pero por ejemplo tenemos las versiones americanas, tenemos la versión latina y tenemos también todas las películas, incluyendo Dragon Ball Evolution, lamentablemente. Pero aquí lo que está padre es que cada una de las temporadas tiene. Te falta conseguir la coreana. Sí, justo. Wow, esta, por ejemplo, esta, y tiene una fajilla, y cuando tú la pones en el spine, cuando la juntas es todo, rompecabezas. Haces un rompecabezas de todos los lomos. Wow. Como la caja que yo tengo de Dragon Ball Z, VHS por ahí. Esto lo vio buscar. Así no. Es. Mira, Javi, no me hagan mandar a buscar el cartucho de Dragon Ball Evolution, ¿ok? No, pues de verdad, Pablo, de verdad que una colección extraordinaria, súper épica, súper pecosa la que tienes y nos has mostrado en la noche de hoy. En verdad que la pasamos súper nítido. Wow, la saga de Piccolo con Goku. Estas son las primeras tres películas. Es la de El Árbol de la Vida, El Hombre Más Fuerte del Mundo y La Zona Perdida. Wow. No, definitivamente es súper brutal. Súper brutal. Pero nada, Pablo, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Ya son casi ya, bueno, ya más de 2 horas, pero ya estamos ya en el final. Te agradecemos, Pablo, por estar aquí con nosotros, aquí en Invasión Geek. Que nos hayas prestado tu tiempo y de tu espacio, que nos hayas mostrado toda tu colección, que hayas mostrado toda tu sabiduría dentro de lo que fue la serie Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, y como le decimos a Dani y a Claudia que estuvieron aquí con nosotros, gracias 1,000,000, te aprecia mucho 3,000 y esperemos que para otra próxima pues contamos con tu presencia. Claro que arigato, Pablo, ¿verdad? Por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir tu sabiduría y conocimiento en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Se te agradece por tu tiempo. Muchísimas gracias, Rafi, Pika. La verdad es que siempre un placer platicar de cosas geek.
enseñar las colecciones y sobre todo pues conocer a otras personas de otros canales. Eso es lo que más me gusta, justo ver las opiniones, ver en qué concordamos, ver en qué no concordamos, hacer un poquito de debate. Eso es lo que me gusta mucho de participar en sus cápsulas. Sí, muy bien, Pablo, con mucho gusto, pues lo hacemos, porque aquí en Base aquí solo trabajamos para ti. Vengadores y vengadoras, acuérdense de seguirnos en nuestras plataformas sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Badassium Geek. Y en Discord y Twitch como Badassium Geek TV. Recuerden, denle like y compartan. Y denle a la campanita para que les llegue lo último que acontece en el mundo geek. Porque Badassium Geek solo trabajamos para ti. Para ti. Así que nada, Vengadores y Vengadoras, recuerden también visitar la página de Geek Video Preview en Facebook, Instagram y Twitter. Y YouTube también, así que cualquier cosita que puedan bregar de cosas cultura geek, en Geek Video Preview con Pablo Briceño Gassini lo puedes encontrar. Así que agradecemos a Pablo, a Dani, a Otemar por la asistencia hoy en nuestro programa, que es el programa de fin de temporada. Sí. Si te gustó este video, pues dale un like. Si no estás suscrito aún, pues suscríbete. ¿Qué esperas? Y si nos puedes hacer el favor de compartir este video con amigos y familiares, te lo vamos a agradecer. Porque nosotros solo trabajamos para ti. Este fue, como siempre, su amigo de siempre, Rafistar PR. Y Picani. Arigato por su sintonía y será hasta la próxima. Y nos veremos en otro episodio más de Badassium Geek. El mundo, Badassium Geek, se le aprecia mucho. 3000. Hasta julio, Vengadores y Vengadoras.